Vuelta de Obligado es la curva más delgada que en su larga y ancha extensión tiene el río Paraná. En este lugar, ubicado en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, el 20 de noviembre de 1845 se libró un combate que fue muy importante para lograr la soberanía de nuestro país. ¿Por qué se produjo allí una batalla? En 1845, Gran Bretaña y Francia eran los dos países más poderosos y tenían el objetivo de continuar expandiendo sus mercados. Por esta razón, pretendían transitar y comerciar libremente por el río de la Plata y todos los ríos interiores como el Paraná y el Uruguay. Los ingleses y franceses creyeron que con la exhibición de sus imponentes naves alcanzaría para asustar a los argentinos, pero no fue así. Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y bajo el mando de quien se encontraba entonces nuestro país, decidió hacerle frente y le pidió al general Lucio N. Mansilla que organizara la defensa. ¿Quiénes se enfrentaron? En el combate se enfrentaron la flota anglo-francesa, integrada por 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes, contra 6 barcos mercantes y 60 cañones de escaso calibre de la Confederación Argentina. ¿Qué estrategia usaron los argentinos para defender el territorio? El general Mansilla hizo tender 3 gruesas cadenas de costa a costa, sobre 24 lanchones. En la ribera derecha del río montó 4 baterías artilladas con 30 cañones. Además, en las trincheras había 2000 hombres, la mayoría gauchos. En el río estaba estacionado un único buque de guerra, el Republicano, que tenía como misión cuidar las cadenas que cruzaban el río. Aunque la batalla no fue ganada por la defensa argentina, la estrategia fijada por Rosas y Mansilla después de un tiempo tuvo su éxito. Francia y Gran Bretaña finalmente reconocieron la soberanía argentina sobre los ríos interiores, concluyeron mediante tratados el conflicto y retiraron sus tropas.